los automóviles. 1770, la Narria de Cugnot. 1828, el remolcador de Gournay. 1833, la tentativa de Hancock. 1859, la caldera de Ricket. 1875, la obediente de Bollé. 1894, la panjar de Levasseur. No se muevan. Ya está. ¿El que sigue? Señores, ¿ya están listos? Sí, a sus órdenes. Estamos listos. No, un momento, por favor. No se muevan. Una foto para mí. 1894, París-Rouen, el primer concurso automovilístico. Vamos, señores, ya estamos de acuerdo. No se trata de una carrera, es la seguridad, y la seguridad es lo que importa. Tienen 8 horas para recorrer 126 kilómetros. ¿Sí? ¿En qué? ¡Nunca llegaremos! ¡Fuera! Estaba prohibido únicamente la tracción animal. Se presentaron entonces coches de velocidades y de balancines. ¡Fuera! Con motor hidráulico, de aire comprimido o de agua comprimida. ¡Fuera! Había vehículos electroneumáticos, con líquidos combinados, pesados y de gas, y muchos otros. Pero ninguno había pasado la prueba preliminar, es decir, caminar durante 50 kilómetros. ¡Ya está! ¡Hace calor, jefe! ¡Vamos! Van a ver quiénes somos. ¡Acelera! ¡Oh! ¡Qué locos! Por lo menos van a 20 kilómetros por hora. ¡Sí! ¡Adelante! Un año más tarde, en junio de 1895, la prueba Bordeaux-París-Bordeaux va a abrir la era de las carreras automovilísticas. Esta vez se trata de cubrir 1200 kilómetros. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Bravo, bravo! ¡Fuera! ¡Yo lo sigo! ¡Alcanzamos al Benz! Es el Peugeot el que me preocupa. ¡Mira, uno menos! ¡Buena suerte! No estamos muy lejos. ¡Adiós, señores! ¡Adiós! Los dos vapores van adelante. ¡Mire, solo queda uno! ¡Adiós! Ya llevamos 4 horas caminando. ¿Y nadie nos sigue? No, vamos bien. Van a volar, van lo menos a 30. Vamos muy tranquilos hasta delante de la carrera. El jefe, ¿les hacemos una broma? ¿Por qué no? Ya está, jefe, será muy divertido. ¡Acelera! ¡Sí! ¡Es por aquí! ¡Pero! ¡Me voy a quejar con el prefecto del mal estado de este camino! ¡Es escandaloso! ¡Van a saber quién soy yo! ¡Pero qué es esto! El jefe, me imaginaba Bordeaux más grande. No los alcanzaremos nunca. ¡A un lado! ¿Otra vez eso? ¡5 minutos! ¡Me las vas a pagar! ¡Ya va a arrancar, jefe! ¡Mire! ¿Ve lo que yo veo? ¡Estoy volviendo loco! 5 minutos más, jefe. ¿Quién va a ganar? ¿El vapor más poderoso pero más frágil o el petróleo? El petróleo. En 1859, alguien llamado Drake encontró un poco de petróleo en Pensilvania, lo que incitó a un tal Rockefeller a fundar a la aventura una compañía, la Standard Oil. Y un joven mecánico intenta hacer un coche de gasolina que no pasa por la puerta. Él se llama Henry Ford. ¡Ah! ¡Llegamos a Bordeaux! ¡Media vuelta! Ya está. ¿Ve lo que yo veo? Sí. ¡Entonces ya lo arreglaste! ¡En 5 minutos, jefe! ¡Eres un incapaz! Sí. Y es el regreso triunfal de los vencedores. 1900. Europa cuenta con 400 millones de habitantes. Asia con 900 millones y América con 150. África tiene 120 millones. El poder blanco domina el mundo, salvo el Japón. La trata de esclavos había permitido en el pasado muchas ganancias, pero eran empresas artesanales. En la era del colonialismo se da más en grande. Pueblos enteros y su riqueza serán explotados.
No se puede dejar la mitad del globo a ignorantes, dijo el economista Leroy Bellier. Es nuestro dominio el que asegurará la paz y la riqueza a todos los desgraciados. Sí, la raza anglosajona es la más grande de las razas gobernantes que el mundo haya jamás conocido, dijo Joseph Chamberlain, hombre de Estado británico. ¡Fuego! Un tratado en Berlín marcó las reglas del juego. Europa se aprovechó enormemente de Asia. Se apropió de un 90% del África. ¡Inténtalo otra vez! Sí, ya funciona. 1900. En Francia las elecciones llevaron al poder a una mayoría republicana. El taller de Luis Renault tiene dos obreros. Sí, debe funcionar. ¿Lo ve, maestro? Le dije que tenía que funcionar. ¿Sí? Freud estudia los sueños. Max Planck, la teoría de cuanta. Pavlov, los reflejos condicionados. Rutherford, la estructura del átomo. Einstein, la relatividad. ¡Bravo! Da vueltas como una máquina de coser. ¡Felicidades! Vamos, Pierret, ¿ya estás lista? Sí, señor. Series para la noche. Y he aquí otro modelo para la tarde. Vio cosas bonitas, ¿sí? Es una colección esplendorosa. ¿Vamos a pasear un poco? Si tú quieres, no tenemos prisa. Ay, mira esta pintura, no está mal, ¿verdad? Firma Picasso. Es nuevo. En eso no llegaríamos nunca. Estoy segura que se va más rápido a pie. Pero es más cansado. Ah, sí. 1900, la primera mujer abogado acaba de prestar juramento. Ya hace mucho tiempo que la primera mujer médico ejerce. Las niñas van al liceo. Y algunas estudiantes temerarias van a la Sorbona. Hay que esperar a 1908 para ver a una profesora, Madame Curie. ¿Para qué puede servir ese túnel? Seguramente para que pase el tren. ¿El tren? Sí, se llamará el Metropolitano. ¿Pero cómo vamos a hacer para respirar bajo la tierra? Ay, yo no sé. ¿Tienen cada idea? Oh, es un día espléndido. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Podríamos ir a remar? Ay, no, está lleno de gente. ¡Decídanse! Maestro, ¿nos podría aconsejar? ¡Síganme! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Deténganse! ¡Yo no puedo más! ¡Estoy agotada! ¡Vamos, es domingo! ¡Hay que divertirse! ¡Yo aquí me siento! Ven a ver este anuncio. ¿Eh? El cinematógrafo. Parece que se ven cosas formidables y sentado en una silla. Justamente lo que necesito. Es sensacional. El campesino pobre se va a la ciudad en busca de un trabajo más fácil, mejor pagado. Va a encontrar la aglomeración, los tugurios, los cuchitriles populosos que apestan. Entre 1850 y 1914 la población de Europa se va a duplicar. Las ciudades se van a encontrar multiplicadas por 5, si no es que por más. El obrero va a constituir un nuevo tipo social, cuyo único bien es el trabajo que tiene que valorar. El socialismo, el sindicalismo se afirman. A pesar de las exhortaciones del Papa Pío X, el obrero ya no quiere esperar la justicia de un mundo mejor. ¡Entonces! He aquí los tiempos modernos. Y he aquí Afrodita para un cóctel. ¡Ay, qué hermosura! ¡Sí! ¡Ay, Pierret, te llaman! Gracias. ¡Hola! ¿Bueno? ¿Eres tú, Pierret? ¡Soy Pierre! No grites, por favor, que no estoy sorda. Escucha. Eres un loco al llamarme aquí. ¿Qué no ves que estoy trabajando? ¡Qué bonitos colores usó aquí el tal Picasso! A mí me parece muy extravagante. ¡Muchachas, no suben! El reposo semanal acaba de ser concedido y lo disfrutan.
Les vamos a dar una sorpresa, la vamos a llevar al mar. ¿Ya vieron adelante? La gran berlina, vamos a rebasarla. ¡El jefe, nos quieren rebasar! ¡Acelera! ¿Estás sordo o lo hace a propósito? ¡Oye, retírate del camino con tu cafetera! ¡Hazte a un lado! ¡Te voy a enseñar a ser educado, farsante! ¡Oh! ¡Ah! ¡Amenaza pública! ¡Vamos! ¡Pasen, pasen! ¡Demonio, me las pagarás! ¡Ya está! ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que está haciendo? Estoy limpiando. Limpia de una manera muy graciosa. ¿Ya puede pasar? ¡Ah, ahora verá! ¡Ah, no, no, no! ¡Mamá, mamá! ¡Jefe, jefe! ¡Me quiere pegar! ¿Qué le pasa, señor? Nada, solo que le voy a dar su merecido. Un momento, por favor. Uno, dos. ¡Ah, uno, quiere pelear! Dos, uno. Uno, dos. Uno, dos. ¡En guardia! ¡Vamos, en guardia! Está bien, nos vamos a divertir un poco. ¡Toma! ¡Ay, jefe! ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Ay! ¡Ay, qué divertido! ¡Está muy por el agua! Sí, pero ten mucho cuidado porque está hondo, sí, ¿eh? ¿Verdad? No te alejes mucho. No. ¡Ay, ay! ¿Pero qué es esto? ¡Ay! Después de haber derrotado a Rusia, Japón se anexó Corea. Las conquistas doblaron las campanas de la supremacía europea en Extremo Oriente. No se muevan, por favor, ya está. Ahora, ¿eh? Ah, el revelador funciona. Es completamente igual. Aquí está su moneda. Mira, aquí es donde yo trabajaba cuando era soltera. Y me gustaba venir a mirar. ¿Qué es eso, mamá? Es un señor con un bigote muy grande. Ay, pues a mí no me gusta, así que vámonos. Vámonos. Si te portas bien, te voy a comprar un regalo. ¿Qué es, mamá? ¿Qué es? Estoy seguro que es una sorpresa. Uh-huh. Apuesto a que es un juguete que tienes para mí. Uh-uh. ¿Entonces un dulce? Uh-uh. Bueno, ¿entonces qué es? Dale una mordida, te va a gustar. ¿Qué es? No tengo ganas. Esto se llama banana y se cultiva en los lugares tropicales. Los niños de aquí nunca lo han probado. A ti te va a gustar mucho. A toda cordialidad replicó la triple alianza. Los peones se ponen en guardia. Mientras esperan, se arman. ¿Para qué sirve esa cosa de fierro? ¿La Torre Eiffel? No sé. Hay que comenzar a fabricar todo eso. Estamos muy apresurados. ¡Oh, aquí están! ¡Hola! ¡Papá! Cuéntale a tu papá lo que hicimos, Pierrot. Comí un banano, pero no me gustó. Pero me gusta mi papá y mi mamá. Ay, has hablado muy bien, muchachito. Hay que ser siempre niños buenos y querer a papá y a mamá. Eso es cierto. Fue en vano que Tolstoy, Dostoyevsky, Verlaine, Rimbaud, Ibsen, Strindberg condenaran un universo sin alma. ¿Quién los escucha? Los estados mayores quieren pelearse. El deseo de revancha francés, el pangermanismo, el paneslavismo atraen las pasiones. ¡Ya está listo! ¡Vamos, eso no caminará nunca! Eso es una utopía. Ah, muy bien, y esto tampoco.
entonces esto tampoco. ¿No tiene nada más que enseñarnos? Muy bien, señores, ya entendí. ¡Ay, qué día! Todo va a salir muy bien. Espero no haber olvidado la botella. ¡No, no, no! ¡No! ¡Ay, ay, ay! Ante la crisis social, la guerra será bienvenida. Pondrá fin a las disensiones. Redorará los escudos deslucidos. Vamos, era demasiado bueno para durar. Corramos a guarecernos. El geopolítico Bernardi declara en vísperas de 1914: la guerra no es únicamente una necesidad biológica. Es también, en algunos casos, una obligación moral, un factor indispensable de civilización. Es cierto que es un general prusiano. Entonces la guerra es la locura de los hombres. ¡Atención! ¡Vamos a imponer nuestra voluntad a todos los que tienen la audacia de querer estar a la cabeza! ¡Vamos! ¡Ya no me pegues! Todos los que se resistan, amárrenlos en los postes de tortura. La guerra. Dirigentes irresponsables, diplomáticos dudosos, generales bélicos, y he aquí al mundo partido por el cataclismo más grande de su historia. Nietzsche clamó por la desigualdad de los hombres, por la voluntad de poder del superhombre. Gobineau en Francia, Chamberlain en Inglaterra le pisaron los talones. ¿Quién no es superhombre? Pierre, cuídate mucho. Adiós. 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 Los alemanes por sorpresa atacaron Bélgica. Se encuentran rápido a 24 kilómetros de París, pero es el contraataque de la Marne y el frente se va a inmovilizar. ¡Viva la Marne! Se instalan en la guerra de las posiciones. Todos los frentes, ataques y contraataques se suceden. ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Igual que todos! ¡Vamos! ¡No! ¡Una emboscada! Que les propongo. ¿Y cuál sería el peso de su artefacto? 350 toneladas, pero en plena carga. Pero verdaderamente es una pluma. Ah, tengo algo mejor. El crucero terrestre, 38 metros de largo, una fortaleza invisible. Entonces ya entendí. Pero tengo algo más, la manera de proteger un cañón y sus escuderos. Esto se llama un tanque o carro blindado. Parece una buena idea. ¿Entonces les gusta? 1917 verá la entrada de los Estados Unidos a la guerra y también la retirada de Rusia, en donde la revolución estalla. Y aquí mi nuevo invento. Así es un sombrero y así una cubeta. ¿De sartén? ¿De pala? Bien, de acuerdo, ya entendí. Y aquí el auto de hélices que sirve en todos los terrenos. Se puede utilizar inclusive si no hay terreno. No. Bueno, ahora mi último, el más nuevo descubrimiento. La metralleta que tira a través de las palas de la hélice. No, no, es cierto.
1918, a la ofensiva alemana le sigue el contraataque aliado. ¡Adelante! ¡Adelante, señores! ¡Al ataque! El 11 de noviembre de 1918 es la victoria de los aliados. 25 millones de muertos, otro tanto de heridos, de enfermos. ¿Esto produjo cuántos sufrimientos y por qué? ¿Por haber conquistado para siempre la paz universal? El Kaiser abdicó, huyó después de haber gemido. Yo no quería que pasara esto. ¿Pero quién entonces había querido esta guerra? ¿Quién la había imaginado a este precio? Regresemos a Rusia, donde tienen lugar graves sucesos. En 1905, Rusia conoció los primeros motines después de la derrota que le causó Japón en Puerto Arturo. El zar hizo algunas concesiones, autorizó un parlamento. La calma volvió y se apresuró a dar marcha atrás. La pobre niña debe tener mucho frío. Sí, y le daremos únicamente pan. ...1917. Sobre el frente, la guerra querida por el zar comienza. Una guerra moderna para la cual Rusia no estaba preparada. No tienen armas, ni oficiales, ni comida. Más de 7 millones de hombres están ya fuera de combate. Entra a la casa, hijita. Tu madre va a reemplazarte. Es inútil que esperen. No me ha llegado la harina. No habrá pan. El hambre en la ciudad es atroz y las mujeres no soportan ver cómo mueren los suyos. No podemos continuar así. Hay que hacer algo. ¡Sí! ¡Díganme! ¡Vamos! ¡Hay que acabar con la injusticia! ¡Detengan el trabajo! ¡Detengan el trabajo! ¡Es la huelga! ¡Detengan las máquinas! ¡Detengan las máquinas! ¡Huelga, general! ¡Huelga! ¡Huelga y pan! 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 ¡Mire! Oh. ¡Los cosacos! ¡Oh! Esperen. Hermanos cosacos, les suplicamos, ayúdenos, por favor. Se lo suplicamos. Protéjanos, hermanos, protejan a nuestros ayúdenos, hijos, por favor, de rodillas. Por favor. Lo pedimos. Ayúdenos. Se lo suplicamos. Por favor. ¡Vivan los cosacos! ¡Escuchen! ¡Nos rehusamos a la opresión, libertad y trabajo! ¿Nos dan pan? ¡No! ¿Nos dan trabajo? ¡No! ¡Entonces hay que obtenerlo por la fuerza! ¡Sí! ¡Queremos pan! ¡Queremos pan! ¡Camaradas! ¡La revolución está en marcha! ¡Adelante! Vamos a ganar. El pueblo es soberano. Es una nueva vida. Un hombre va a llegar durante este caos y el curso de la historia va a cambiar. ¡Aquí está! Alejandra Kollontai sale de la muchedumbre. ¡Que viva Lenin! ¡Que viva Lenin! ¡Que viva! Camaradas, los saludo. La revolución rusa y la vanguardia del ejército proletario mundial.
La libertad reservada solamente a los participantes del gobierno, a los miembros del partido, no es libertad. La libertad es siempre la libertad de aquel que piensa de otra manera. Porque la libertad ya no es nada cuando se vuelve un privilegio, dirá Rosa Luxemburgo. Si esto pudiera ser verdad...